I see you. Amigos, soy el Paul del futuro y os vengo a decir, porque me he olvidado de deciros, que el sábado 18 de diciembre, es decir, mañana, día 18, voy a estar en la Gamer G de Madrid, en el stand de Lenovo, junto con Xbox, jugando al Forza Horizon 5. Si no queréis perderos nada, pasad a echar un vistazo, los que veáis a la Gamer G, que sepáis que estoy ahí a las 5 de la tarde, ¿vale? Sábado 18 a las 5 de la tarde. Si pasáis a saludar, igual hasta os lleváis un regalito. ¡Bienvenidos un día más a una recopilación de doblajes español versus latino! Donde el español siempre da vergüenza ajena. Hoy volvemos a tener aquí con nosotros al increíble, al inigualable, al mejor de los mejores y al único en su especie, ¡Ascot! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Uy, te veo muy guapo hoy, ¿eh? Sí, ¿eh? Tienes un... Mira, me dejé un poco larga la barba, aunque ya me pica. Escúchame, yo también la tengo bastante larga y la barba también, pero debería afeitármela un poquito. Pero bueno, recortármela. ¿Qué cosa, porque... la barba? sí, la barba de la parte de arriba. Porque ya parezco un poco Santa Claus. Tenéis el canal de Ascot abajo en la descripción para que no os perdáis ninguno de sus vídeos. Aunque casi no sube, pero bueno, tenéis un montón que ya están subidos. Pero bueno, Ascot, estamos hoy aquí para reaccionar a uno de los comentarios más votados. Goku se transforma en Super Saiyan, Super Saiyajin 3, ¿es cierto? Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Tenemos que decir que si este vídeo llega a 15.000 likes, reaccionaremos al doblaje en portugués. Porque yo sé, sabemos, que hay mucha gente que quiere que reaccionemos a ese doblaje. Pero es bastante complicado encontrarlo. Tenéis que dejar 15.000 likes y nos esforzaremos al máximo para traeros un contenido exclusivo. Porque yo no sé si lo estás viendo, Ascot, pero esto se está convirtiendo ya un poco en rutina en el canal y me gusta. Sí, ¿eh? Me gusta. Hoy vengo con ganas de leña. Hoy vengo con ganas de leña. Así que, si te parece, si tienes algo que decir, dilo ahora o calla para siempre. Lo voy a decir ahora. Creo que aquí los latinos vamos a repartir a los españoles. Muy bien, ahora lo veremos. Empiece el vídeo en 3, 2, 2, 1. ¡Empezó! ¿Vale? ¡Ojo, eh! Sí, 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 sí. No te molestes, dice. ¡Oh! ¿Luego? ¡Hostia! ¡Se viene! ¿Ah? Increíble. Vale, me ha gustado mucho, vale, tío, pero me ha dado un poco la sensación en plan de a ver quién la tiene más grande, ¿no? En la escena esta. Claro, claro. Pero algo que no había notado y lo acabo de notar. Sí. ¿Ha dicho Super Saiyajin? ¿Lo dijo como nosotros? No lo sé, a ver. Probablemente no, ¿eh? Creo que te estás confundiendo. Super Saiyajino. Dice Super Saiyajino. Ascot. Ay, 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 ya le estoy poniendo. Ascot. Super Saiyajino. Que te voy a enterrar bajo un pino como sigas por este camino. Triple rima en un momento. Bueno, sí, dice Super Saiyajino o algo raro. Pero bueno, venga. Venga, un punto para Latinoamérica. Vale, ya está. Gracias. ¿Estás contento? Contentísimo. Perfecto. Pues venga, vamos a ver la vergüenza nacional. ¿Estás listo? Estoy listísimo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Un bebé o qué es eso? Yo no voy a discutir de ese sujeto porque es el más extra de los extras. La voz que le pongan me da exactamente igual. Pero qué cojones, tío. ¿Ahora qué te pasa? Bueno, ¿esto qué es? Ascot, quédate tú con este vídeo. Yo me piro, tío. Vamos, bien, ¿eh? Y eso que hemos avanzado como 3 segundos. Joder, tío, pero es que esto es... No sé, es lamentable esto. ¿A qué te como? ¿A qué te como? ¿A qué te como? Pero, tío, ¿esto qué es? ¿Un meme o una serie de Dragon Ball, tío? Creo que esta escena es seria, ¿no? ¿Se supone? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Y ahora qué te pasa? ¿A qué te como?
Vale, vamos a seguir. Huberto promete muy divertido, ¿eh? Sí. Es una clase sobre el arte de transformarse en un superguerrero. Es apasionante. Oh. Ya veréis. El ¿cómo? Profesor. Amable. ¿Cuándo empezamos? No le hagas caso, Bubú. Es una trampa. No Bubú. Bubú. Lección número uno. Fijaos bien. Esto es lo que se llama apariencia normal. No, no es claro. Apariencia este normal, es el aspecto de un superguerrero. Super guerrero. ¿Por qué super guerrero? Pero si es super saiyan, tío. ¿Por qué super guerrero? Super guerrero. Igual es que se cree que estamos en la época medieval. Es el estado superior del super guerrero. ¿Super qué? Superior ha dicho, ¿no? Creo. Sí. Es el estado superior del super guerrero. Muy pocos son los elegidos para alcanzarlo. ¿Qué dice? No está mal, ¿eh? Podéis llamarlo un hiper guerrero. ¿Pero qué dices? ¿Un hiperguerrero? ¿Qué es esto, tío? Parece Digimon Hyper Wall Metal Greymon. O sea, ¿cómo se irá a llamar el 3? ¿Super hiper? Un super mega hiper guerrero, tío. Esto, escúchame, esto está adulterado. Esto no puede ser que sea verdad. Aquí hay algún gracioso que ha metido baza y ha hecho esto, tío. Si hasta yo en mi casa lo hago mejor, Scott. Hostia, tío. Se viene bueno, ¿eh? Se viene bueno. De momento podemos decir que igual el español es el peor de todos, pero seguro que es el más divertido, ¿eh? Ahí le has dado. Punto vale. Para ti. Hay algo que me llama la atención y que sería el hecho de que... Ya se me olvidó. Madre mía. Vaya. Quería rellenar para acordarme. Vaya compañero elegido para que me ayude a hacer este tipo de vídeos. Yo, de verdad. Yo me levanto y me piro, tío. Ah, ya me acordé. Vale. El español se saca ahí del sombrero diciendo que pocos son los elegidos para alcanzar el nivel 2. Y es como, bueno, ya de los 5 que están vivos, 3 tienen el Super Saiyan 2, pues bueno, ¿cómo que pocos? Ya. Bueno, no sé. Yo creo que aquí en el español se han centrado mucho en el supermercado hipermercado. Por eso lo han metido aquí, claro. Porque si no, no le veo ningún otro tipo de explicación, la verdad. ¿Ya eres normal? ¿Qué ha dicho? No me he enterado de nada. Y también te voy a decir normal, una cosa. El bichín ese pequeño con cabeza de ET parecía también un niño pequeño aquí, ¿eh? Pero tiene voz de ET. Madre mía. ¿Eres normal? ¿Te resignaste? No, te equivocas. Solamente quiero mostrarles de la manera más fácil la transformación del Super Saiyajin. ¿Eres Super Saiyajin? Hostia. Déjate de tonterías. A nosotros no nos interesa eso. Bueno, este parece que venga de fiesta de 7 días seguidos, ¿eh? También te lo digo. Lleve una encima y una resaca que no veas, chaval. Vamos, no digas eso. Pon atención. Como pueden ver, así estoy normalmente. ¿Ya? Este es el Super Saiyajin. Ahí. Y este. Ahí. Es el que supera al Super Saiyajin ordinario. Admito que es muy poderoso. Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2. Bueno, vale. La verdad que mejor que Super Hiper Mega Guerrero está. La verdad. Claro. ¿De dónde sacaron el hiper? Primero, super hiper. Vamos a saltar el Kai, ¿vale? Vamos a ir directamente con el japonés. Porque si nos hemos partido el culo con el primero, yo creo que el segundo puede estar bastante interesante, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Un farol? Un farol. Espérate. Que dice que no puede haber nada superior. ¡Hostias! ¡Buah! ¡Buah! Miedo me da el grito. ¡Hostia! Este es muy guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. El diseño todo. ¡Buah! Buah, flipa, ¿eh? Buah, increíble, tío. Písimo. Increíble, ¿eh? Písimo. Increíble, estoy un poco excitado, tío. Sí, 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 como que se te paran los pelos, ¿no? Tío, sí, se me han puesto la piel un poco de gallina, ¿eh? Se me han puesto de punta, tío. Y los pelos también. Bueno, ahora se me nos van a bajar rápidamente, ya verás. Se nos va a bajar todo. Ya verás, ya. Es imposible, debe ser un farol. No se puede superar el estado de superguerrero. ¿Pero qué estáis diciendo? Párenlo ahí.
Páralo ahí. ¿Tú te das cuenta de lo que acaba de decir? Que no se puede superar el estado de superguerrero. Pero si Goku acaba de demostrar que era un hiperguerrero, ¿cómo no se va a superar el superguerrero? Bueno, porque todavía no se lo cree. Es que, Ascot, de lo que te digan, créete una cuarta parte y de lo que veas también. Entonces tiene que volver a verlo, ¿sabes? Porque si no, no se lo cree. Lo que me da... No entiendo por qué los personajes en español es como si les faltara recorrido de mandíbula. Porque hablan siempre de esta manera. No entiendo por qué siempre tienen que hablar sí, así. Bueno, es como... Creo que no sé, ¿pero bueno, qué está pasando? ¿Por qué siempre hablan así? No lo entiendo. Es un farol. Ascot, se viene un grito, ¿eh? Se viene un grito, ¿eh? ¿Lo va a ser épico o no? ¿Cuánto apostáis? Yo creo que va a ser un fracaso. Pero, mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar un voto de confianza. Creo que por una vez, es que esto es ser un incrédulo, pero creo que vamos a ver si son capaces de hacer un buen grito. ¿Vale? Vale. Vamos allá. Venga. Vamos. Agárrate. Agárrate. Está dispuesto a todo. Sí, sí, claro. Aún no he acabado. Aún vamos. Es algo más difícil todavía. ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto, tío? ¿Tarzano, quién es este tío? ¡No! ¡Tío! ¡Es Dragon Ball! ¡Es Goku, tío! ¡No es Tarzán! A ver, de nuevo, de nuevo. No, tío. ¿Qué es esto, joder? Ahora veréis algo más difícil todavía. ¡Ya! Me piro, tío. A tomar por culo. Mira tu rubio, asco. ¡Ya! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Ya! ¿Qué es esto? Esto no es un grito, esto es un insulto. No es un grito, es un insulto, tío. Uf. Bueno. ¿Qué? ¿Pero estamos viendo una película erótica o es un doblaje de Dragon Ball, tío? Es que no sé, tío. No tengo ni idea de lo que está sucediendo aquí, tío. ¡Otra vez! Joder, tío, de verdad, esto probablemente de los tres vídeos que tengamos de doblajes sea lo más lamentable que ya hemos visto, ¿eh? Sí. Esto es muy lamentable, ¿eh? Pero mucho, tío. O sea, yo es que no entiendo nada. ¡Y lo hice ya porque sí! Madre mía, es que de verdad. Dale, pasemos esta pena. Qué vergüenza, tío. Hostia. ¿Ves? Aquí tiene otra voz. Antes era... Bueno, ¿qué está pasando? No me lo creo. Esto es un farol. Claro, que Krillin ya es un adulto. Madre mía, tío. No te creo. Es imposible superar ese poder. Y esta... ¿Qué piensas hacer? Esta transformación superará los poderes del Super Saiyajin fase 2. Wow. Va aumentando, ¿eh? Joder. Vaya diferencia. Buah. Mira, tío, un grito de puta madre, con un poquito de eco sí, y reverberación para que suene más increíble. Mis dieces. Mis dieces. Y no, aparte, a ver, no es como el japonés, ¿vale? Pero sí se nota que está haciendo esfuerzo, sí se nota que está como cargando energía, y eso es lo que te hace sentir al final, más sí, allá sí, de la voz y de lo que sea aquí para la gente española, sí, sí, digo yo. En japonés y en latino carga energía, y en español lo que carga es vergüenza ajena, la verdad. Y lo han logrado, solo, ¿eh? Oye, si era su objetivo, yo creo que lo han logrado, tío. Solo quisiera escuchar el inicio del grito del Kai porque tengo la curiosidad nomás. Vale, vale, vale. A ver. ¡Es superior al Super Saiyajin 2! ¡Hostia! ¡Hostia! Está bien, ¿eh? Sí. ¡Guau! Wow.
O sea, me ha gustado muchísimo este. Sí, aquí el Kai se superó, Hostia, yo creo que ha superado al latino original, Sí, pero ojo que el mismo actor de doblaje. Oh, pero se escucha muchísimo mejor aquí, tío. Que hizo un 2.0. Buah, hizo un 2... No, hizo un 4.0 aquí, Sí, 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 sí. Brutal, me ha flipado, tío, sí, señor. Buah. Increíble, increíble. Toma. Joder, chaval. Mira, mira cómo le crece el pelo. Ha ido a Turquía. Sí, yo necesito esa fórmula, ¿eh? Flipas. Detente, Goku, le dice. Buah, chaval. Mira, yo como en el teardown, ahí rompiendo cosas. Claro, es que aquí no se puede decir nada, porque esto está excelente, tío. Pero me ha gustado mucho también el Kai, tengo que decirte. Sí, sí, el Kai está aumentado en Asco, este ¿te estás capítulo. Preparado para reírte? Espero que no sea otro ya. Hombre, que no, ¿qué te crees? ¿Que todavía lo dudas? Venga, por a favor. Ver, me creo que diga... Ah, ¿sabes? No vuelva a pronunciar ya. El ya. Va a ser otro ya, va a ser otro ya. A ver... Dios mío. Y it was at this moment that Paul knew he fucked up, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, bueno, pues vamos a seguir con la con la recopilación del ya. Venga, ya está. Ah, muy bien. Y aquí ya no quiso decir más ya. No, no, aquí ya se ha cansado. Mejor de. Aquí ya dijo nada. A mí no me pagan tanto para esta weá. No. Esto es una locura, Goku. ¡Detente! ¿Y esto qué? Pero si es que el acento este parece un poco latino, No, totalmente español. Pues no lo sé, Asco. Ya. Pero analicemos este pedacito. La cabeza, Analicemos ese pedacito. ¿Tú creí, así como, ya, independiente de la voz, si te gusta o no, tú creís que sea como un grito de exageración desde ¡no, detente! Así. No, no. ¿Te suena eso? Esto es una locura, Goku. ¡Detente! No. Esto, no, esto me suena a mí cuando mi madre me llama para ir a comer. ¡Paul, vente a comer! Por lo mismo. Es que es lo mismo, tío. De verdad. Es que ¿qué? Vamos a... Ya pasamos, pasamos. Vamos con el latino. Vamos con el latino. Es que mira qué diferencia, tío, de manera de iniciar un grito, tío. Es que no sé. Sí. Es que no sé. No sé. En España igual no estamos acostumbrados a chillar. O no lo entiendo qué es lo que pasa. No tengo ni idea de esto. Es que... Claro. De aquí chilla. Sí, pues ahí tiene que seguir gritando. ¡No lo hagas, Goku! Muy bien. Super. Muy bien. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Pues muy bien, sí, señor. ¡Ojo! Ojo, Ojo. Ojo a Scottín, Buah. Potente, Bueno. Flipas. Uy, quiero escuchar eso, por favor. Sí, sí. Escuchar prepárate, eso. Prepárate. Dios, es que cada grito que suena es como si te estuvieran clavando un puñal más, otro sí, puñal sí, sí. más, otro más, ¿sabes? Es que yo no sé por qué tanto ya, tío. No lo entiendo porque, ya. Porque ya. Hay un momento que hace... Veremos eso aquí cómo, a ver cómo lo han plasmado, A ver. En la siguiente. Si esto sigue así, la Tierra no aguantará mucho más. Conozco esa fuerza. Goku está detrás de esto, pero no consigo verle. Está demasiado lejos. Bueno, completamente cambiado el diálogo, pero bien. No consigo verle. ¿Qué es lo que ocurre? Joder.
Así sin más. Mira, si hubieran hecho, te lo juro, ya habría sido la hostia, ¿eh? El que ha hecho el japonés, si hubieran hecho ya, habría sido increíble, tío. Habría rematado. Habrían rematado la faena de una manera increíble, ¿eh? Ya. Guau, qué lástima que no lo hayan hecho, ¿eh? Nos habríamos reído muchísimo aquí, tío. Uf, sí. Joder, tío. ¡Otra vez! ¡Venga! Ahora sí se ha quedado tranquilo. ¡Oh, subí de tono! Toda la tierra está temblando, no puedo creer. Con que este es el verdadero poder de Goku. Pero si nos encontramos muy lejos. ¿Pero qué demonios está pasando? Te quedas como medio embobado mirándolo, ¿no? Sí. ¡Buah! Es como que te llama la atención. Si tú eres un espectador que nunca has visto Dragon Ball y estás viendo los capítulos así, claro, te deja metido. Sí, tío, yo me quedo medio aquí hipnotizado un momento, te lo juro. El otro, bueno, quería mirar para todos los lados menos para la pantalla, pero no sé, me ha gustado muchísimo, la verdad. Sí. ¡Ojo! ¡Buah! Ahí con el Osaru. Ese ya tiene que ser el grito épico. Flipa, ¿eh? Madre mía, chaval, se van a deshacer. Uf. Flipas. Buah. Flipa, chaval. Qué guapo está, ¿eh? Hostia, cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que se viene. ¡Pero si no gritó! No sé, a mí me ha sonado como un pitido en la oreja, tío. ¡No gritó! No hay grito, nada. No hay nada, tío. Uf. ¡No hay nada, tío! ¡No hay nada, tío! Por lo menos que lo hubieran dejado en japonés como hicieron los catalanes, tío. ¡Claro! ¡No hay nada, tío! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! Parece un globo deshinchándose, tío. Mira. Parece un globo deshinchándose, tío. Una mosca. ¿Qué es esto, tío? Igual, solo por la imagen, ya porque está, el dibujo está rollo. Increíble. Sí. Le podemos dar un 0,5. No. Un 0,05, porque se han olvidado de poner un grito, tío. Aunque bueno, también te digo que igual a veces es mejor que no haya que lo haya en plan de ya. Es mejor, claro, que se escuche. Te lo rine, ¿no? Sí, solamente los efectos de, bueno, pues de transformación y tal, y que él se quede callado, porque vaya tela, tío. Sí. Es que esto está guapísimo, ¿eh? Sí. La epicidad. ¿Lo vemos este? Venga, vamos a verlo. Aquí hay música, ¿eh? Sí. Uf, está muy guapo este, ¿eh? Pero es el mismo Mario Castañeda, ¿eh? Sí, pero aquí está reformado, ¿eh? Sí. ¡Guau! Está muy guapo este, ¿eh? ¡Uy! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es contenido nuevo! ¿What the fuck, tío? Como que cambian algunas cosas. Le dan más epicidad, ¿no? Sí. Mira. Buah, qué guapo, ¿eh? Me gusta mucho la música, ¿eh? Sí, debo admitir que esa música del final está guapísima. Sí, el coro ahí. Junto para acá. Claro. Ahí lo venían. Han añadido antes. Sí. Vale, ahora lo entendemos. Entonces no es contenido exclusivo, es que viene después. Vale.
Uy, 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 hostia, uy, ¿cómo uy, le uy. Van a llamar? Uy, uy, esto es super mega hiper guerrero 2x3 en la sección de alimentos. Seguro que lo van a llamar algo así, tío. Flipa, chaval. Ojo que su voz es más seria. O sea, después de la transformación. Bueno, bueno, aquí ha habido un Hugo de por medio, ¿eh? Sí, a ver. Atento, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ah, este es como el típico troll de... del Twitter, de que te tío. He superado el estado de hiperguerrero. Nadie... ¡No! Pero todavía no lo he dicho. ¡Ha dicho hiperguerrero! No, todavía no... O sea... ¡Se viene! Debéis perdonarme, me ha llevado un poco de tiempo. Aún no controlo muy bien el estado de mega guerrero. ¡Hasta luego! ¡Venga ya! ¡Hasta luego, tío! Ascot, no te mueras, por favor. Ay, me estoy muriendo. Esto loco. Es una broma de mal gusto, tío. Hiperguerrero, mega guerrero, super guerrero. Joder, tío. Madre no. mía. Es un suplicio esto, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí. Esta es la transformación del Super Saiyajin fase 3. Siento mucho Uy. Haberlos hecho esperar, pero es que aún no me acostumbro a esta transformación. Hostia, este, ¿eh? Este está muy guapo, ¿eh, Ascot? Sí, 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 sí. A la música le da un rollaco que flipas, ¿eh? Este es mi nivel favorito, lo llamo Super Saiyajin fase 3. Perdón por hacerlos esperar, me toma tiempo llegar a él. No estoy acostumbrado a esta transformación aún. Madre mía, chaval, sí, señor. Sí, sí, esto es increíble, tío. Tú imagínate despedir el vídeo de esta manera. O sea, primero diciendo, bueno, chicos, pues ha sido, en español sería, ha sido un placer, espero que os haya gustado este super mega hiper vídeo. Pero en cambio, en latino sería yo mamadísimo, con música epiquísima de fondo diciendo, este ha sido el vídeo fase 3 Super Saiyajin 18 millones. Gracias por verlo. Acordaos de dejar un like, pero dejad muchos, que todavía no me acostumbro a tener pocos. Así es. Bueno, Ascot, me lo he pasado súper bien. Uf. Espero que tú también. Espero que la gente también. La verdad, estos vídeos, bueno, aparte pues de demostrarnos cuáles son los doblajes mejores hechos y otros peores, también son vídeos que yo me lo paso bien y nos reímos bastante, que también están hechos pues para el humor, ¿no? Espero que tú también te lo hayas pasado bien, Ascot. Si tienes algo que decir, pues ya sabes, tío. Me lo he pasado muy bien. O sea, me he reído muchísimo con español también. La verdad es que... Y aquí es donde me doy cuenta por qué hay tanto fanatismo en latino de Dragon Ball y no tanto en España. Ahora me estoy dando cuenta por qué. Claro, claro. Pero también tenemos que decir que el Kai está increíble, ¿eh? Sí, me sorprendió, pero solo por el hecho de que creo que en la saga de Buu me estoy dando cuenta que contrataron a todos los anteriores. O sea, pues los que eran de Dragon Ball original. Está increíble. Además, le añaden música que le queda increíble. Sí. Bueno, pues chavales, abajo tenéis todas mis redes sociales. También tenéis el canal de Ascot para que veáis echar un vistazo, porque igual dentro de una temporadita, no mucho, subiremos algo bastante interesante. ¿A que sí, Ascotín? ¿A que sí? ¿A que pues sí? Que se pasen a verlo y que se suscriban a tu canal, que dejen un super mega like a este, más de 15.000 likes, y el próximo será el doblaje tan esperado portugués. Dicho esto, os mando un besito y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!